Muy buenos días a todos y bienvenidos sean a otra parte, a otro dilema de Crafting Racing, las aventuras sobre ruedas del señor Crash. Y esta vez vamos a jugar con... Vamos a jugar con... Con Papu Papu, el gordo Papu Papu. Y vamos a jugar en Nitrous Cup. No, vamos a jugar en Crystal Cup. No, pero no vamos a usar Papu Papu, vamos a usar a Cortex. Y vamos a jugar en Crystal Cup. A ver qué tal nos va. Cortex es un personaje malévolo que tiene un intelecto intelectualoso de 5.000 millones de IQ. Uy, ahí está Cortex. Él es malo, tengan cuidado. Yeah. Va a decir muchas frases. Muchas frases. Malignas. Esa cosa que lancé, nadie lo va a agarrar. Esa bomba tal vez alguien. Ajá, ah, Tini. ¡Ay, no! Se me tildó todo. ¡Ay, Tulio! Pones la excusa de que se te tildó, pero en realidad eres malo. ¿O no? ¿Has descubierto mi secreto? ¡No! ¡No! Me quedé mal. ¡Ay, quedó muy mal eso! Vamos, vamos. Toda máquina. ¡Salta! ¡Acelera! 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 ¡Deslízate! ¡Lo ve! ¡Nadie agarró eso! ¡Me da bronca! Porque ¿cómo puede ser que 7 personas, todas juntas, pasen por el mismo lugar? O sea, no pueden estar programadas para que todos pasen por el mismo lugar. Es muy malo eso. ¿Lo ven? Otra vez, nadie agarra ese. Bueno, no puedo ir por ahí porque no tengo velocidad. Ahora sí. Tengo que juntar las 10 frutitas. Las 10 frutitas Zumpa. Para conseguir la mejor velocidad de todas. ¡Pero por qué nadie se echó de su puesto! ¡Increíble! ¡Qué feo! ¿Qué fue eso? Vamos, vamos, Cortex. Tu cabeza me está dando problemas. Uy, este tipo no salta nada. Ahí está. 1:39. No donamos nada. Perfecto. Pasemos a otra pista. Ya que son 4 pistas, pasemos a otra pista. ¿Cuál es? Oh, Dingo Cani. Bueno, menos mal que no es por tiempo, sino que es por diversión, ¿no? Es por diversión. A ver qué me toca. Quiero ver qué me toca. Ah, mira lo que me toca. Nunca te va a tocar nada siendo primero, porque si no sería muy injusto. ¿Lo ven? Sería muy injusto, Tulio. Vamos a ponerlo ahí a ver si alguien se lo lleva puesto. Y acá también. ¡Oh! ¿Alguien se lo lleva puesto? Muy bien. Eso me alegra el día. Me alegra el Cortex. ¡El Cortex! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Todo el mundo se lo llevó puesto eso? Me alegra eso también. Me alegra mucho. Aquí otro, para que todo el mundo sea feliz. ¡Sí! ¡Sí! ¡A toda máquina! ¡A toda vela! Y se lo dije en el... ¡No! ¡Au! Cortex le gusta poner sus cositas. Ahí no pasa nadie. No sé cómo... Ah, claro, pueden tomar el otro lado. Otra vez se lo llevaron puesto. Vamos. Claro, Dingodai queda primero. ¡Pobre Nejin! Va a quedar último. Creo que va a quedar último el Nejin. Oh, me llevé puesta todas las cajas. Ah, perfecto, vean. Ya con esto nadie podrá detenerme. Voy a ir a full. Perfecto, lanza eso. Acelera. ¡Papum! No, el cactus. Perfecto. Quedó último en el gym. Yo lo sabía. Pobre. Se comió todas las cosas que yo le lancé. Siempre último en el gym. Ah, no, antes había conseguido un punto. Bueno, no tanto. ¿Qué pasó? Está acá el Milo.
El Milo está haciéndose una caca o cuquicu. Kakuru cucucu. Vamos, Cortex. Eres el perdedor de los perdedores. Pero eres el ganador de los ganadores. Pim, pim, pim. Esta música es muy de mine. ¿Entienden? De Minecraft. ¿Qué está diciendo, Tulio? ¿Estás re loco? Sí, estoy loco. Y que me gusta estar loco. Todo el mundo debería estar loco. Recuerden que acá está el super pasadizo. Va, la super ventaja del final, que uno puede utilizar eso. Esa ventaja y ganar así como de... ganar... tener una victoria de... de esas épicas. No, miren, la burbuja verde. Nunca la tuve, siempre tuve la azul. La verde es la que no dura para siempre. Es la que dura un poquito. ¡Oh, Dios mío! ¡Tulio, sabes tanto! ¡Oh! ¡Eres un idiota! ¡Wow! ¡Oh! Ah, ahí está. Vamos. Bueno, no agarré las cajas, pero tengo las 10 frutitas. ¡Umpa! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, 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 pum! ¿Tiene guantes, Cortex? Sí, tiene guantes. No me había dado cuenta. Eso es muy raro. No es raro, es normal para un científico loco. Va, no es loco. Un científico. Va, sí, qué sé yo. Podríamos decirle que está loco. Porque creó a Crash, increíble. Creó a su enemigo mortal. ¿Hay gente que haga eso? No lo creo, muy pocas. Va, en realidad no sé, no estoy seguro. Sí, otro más, 1.50. Bueno, estos son fácil, porque están en fácil, ¿no? Pero imagínense cuando estén en difícil. A todo el mundo le toca el reloj, a todo el mundo le toca el Aku Aku Yuka Uka. A todo el mundo le toca el rayo ese que mata a todos. Sería una masacre. No, cuando es tan difícil creo que simplemente van más rápido. Por eso uno tiene que utilizar esto todo el tiempo. Es que yo me olvido. O es que acá no le doy importancia. En los Team Trial sí le doy mucha importancia. ¿Por qué le doy tanta importancia? Por un simple motivo, amigos. Cordura. Si yo pierdo la cordura, perderé todo lo que tengo. Dios. Dios, Dios. ¡Qué velocidad! ¡Qué velocidad! Vean, toda la ventaja le saqué en cuestión de unos segundos. Unos segunditos. ¡Uy! ¡Po! Perfecto. Perfectópolis. Toptópolis. Esta. Oh my. Oh my god. No me pises. Gracias por pisarme. Sigan acelerando un pisado, no importa. Otra vez, a ver si me sale. Oh, bueno, sigan acelerando. No importa. Vean que la velocidad se redujo bastante. A ver, sigan y sigan y sigan y sigan. No paren de acelerar. Ustedes no deben parar de acelerar. Jamás. Jamás. Oh my. Oh my. Oh my my. Oh my my. Oh, oh, oh my. Oh my. Wow, wow, wow. Oh, salió mal. Pi, 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 pi. A ver dónde están los otros. Bueno, están en la loma del pipipu. ¿Para qué tiré eso? ¡Oh, qué bien que la hice! ¡Qué bien que la hice! Agarré las 10 frutitas tirando la bomba y bueno, fue toda una estrategia, ¿no? Estaba todo planeado. Perfecto. ¿Saben por qué juego igual de bien? Porque es Cortex, que tiene las mismas habilidades que Crash. ¡Ey, ey, ey! ¡Ya lo estoy alcanzando! ¡Miren! ¡Lo estoy alcanzando en Ejin! Ah, ¿quién era? A Dingoday, lo está alcanzando. Ahí está enfrente mío, ven. Ven, ahí está. ¿Viste? Es más, lo va a pasar. Lo va a pasar. ¡Lo pasó! ¡Y le sacó una vuelta! ¡Increíble! ¡Qué malo que es! ¿Ya está? Ya está. Bueno,
Otro más. El equipo Bandicoot quedó al a la cabeza, excepto Cortex. Excepto que esta es Cortex. Y bueno, lo dejaremos hasta acá. Y este fue Crystal Cube. Vean cómo cambia todo. Es todo diferente. Listo. Bueno, Crystal Cube hecho en fácil. Ahora hay que seguir. Hay que seguirse, seguir, ir. Sí, soy Crash. Y me la pelan todos. Jaja. Oh no, tengo la copa. Bueno, lo dejo hasta acá. Y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho y pásenla bien. Sí, pásenla bien. ¡Ja! ¡Wow! No te olvides, si te gustó el video, te agradecería mucho que le dieras me gusta. Y si quieres ver más videos, suscríbete. Subo videos casi todo el tiempo. Nos vemos hasta otra y cuídense mucho.